Amigos, regresamos con mucho más aquí en Este es tu Casa. Y en este momento les comentamos que el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal de Cuenca resolvió nuevas medidas para la ciudad con base a los últimos datos epidemiológicos y que entran en vigencia desde hoy. Además, las autoridades continuarán con la ejecución de operativos de control por parte de las instituciones de seguridad para verificar el cumplimiento de los aforos en diferentes espacios. Veamos. La mesa técnica del COE cantonal resolvió extender por 60 días desde el 1 de febrero hasta el 1 de abril el periodo de duración del pilotaje de los centros de tolerancia que poseen los documentos que acreditan la regulación de uso del suelo con el aforo permitido del 50%. Y tenemos al menos una expectativa de que, de acuerdo a la información que se les ha podido manifestar a ustedes en cuanto a que aparentemente en estas 3 semanas ya estamos teniendo una meseta alta, pero meseta al fin y al cabo, podamos evidenciar un descenso, con lo cual la situación del cantón estaría ya en mejores condiciones. Además, se continuará con los pilotajes para bares, discotecas y centros de diversión para mayores de 18 años, con un aforo del 50%, y también para cines, teatros, gimnasios, balnearios, mercados y centros comerciales. Suspensión de permisos se mantiene. Se sigue manteniendo, me refiero, para las actividades o los eventos en espacios públicos de concentración masiva. Todavía se mantiene y eso ya lo evaluaremos una vez que la situación epidemiológica nos permita generar alguna flexibilidad adicional. Por último, se mantienen los aforos a un 50% al interior y 75% al exterior en restaurantes, cafeterías y salones de recepciones, mientras que el aforo de las dependencias de la Corporación Municipal incrementan al 50%.